Hola, bienvenido a la Iglesia Adventista de West Palm Beach. Nos da mucho gusto que nos acompañes hoy. Esperamos que puedas sentirte amado y aceptado en medio nuestro. No somos un edificio, somos una gran familia. No somos perfectos, somos discípulos deseosos de amar, crecer y servir. Deseosos de amar a Dios y a nuestro prójimo. Crecer en una relación con Dios y nuestros hermanos. Y servir a nuestra comunidad, compartiendo con otros lo que Dios nos ha dado. Es nuestra visión vivir para que todos a nuestro alrededor puedan experimentar el poder de Dios, su bondad, su gracia, su fidelidad, su eterno amor y sobre todo su gran poder para restaurar. Creemos que sin importar lo que haya ocurrido en tu vida, Dios todavía tiene un plan contigo. Por eso nos alegramos de que estés aquí con nosotros, pues estamos confiados de que hoy será una nueva oportunidad para experimentar el poder de Dios. Bienvenido a tu nueva familia.
The new year is often a time of reflection, a chance to look back on the past 365 days and remember. Sometimes the memories bring a smile, and other times they break our hearts. Chances are you've experienced a bit of both this past year. The new year is also a time to look ahead, to imagine what could be, to scan the horizon with expectation, and seek God's guiding hand. It's a time to strive for better, to live louder, love stronger, and be more of who God has created us to be. It's an opportunity for new beginnings, a chance to start fresh, to pursue God with a renewed passion, and to press on with all our hearts. The truth is, God has been faithful this past year, and that faithfulness promises to carry us through the next. As a new year begins, may we remember this one simple truth. In Christ, we are a new creation. The old is gone, and the new has come. Tomar un momento para ensalzar juntos el nombre del Señor. Así que si usted está un poquito cómodo, vamos a pedirle que se ponga de pie y vamos a adorar a nuestro Señor. Su nombre es grande y poderoso. Amén. Le puedo dar un aplauso fuerte al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Su nombre es, cuán hermoso es su nombre.
Un feliz día tengan todos. Gracias por estar conectados con nosotros nuevamente. Y gracias a nuestro Dios por poder recibir un año más. Primero de enero del año 2022. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido maravilloso. Y aun cuando hemos pasado situaciones bien difíciles, cada uno como familia, como iglesia, con tantas enfermedades, tantas muertes, tantas situaciones, con mucho optimismo, hoy día primero, arrancamos este nuevo año, queriendo lograr objetivos, queriendo lograr metas, queriendo tocar aquello que no pudimos tocar en los años pasados, conquistar, llegar a esos sueños que muchas veces hemos tenido. Hoy es un día especial. Es un día en el cual podemos dedicar a estar con la familia, a caminar por un parque, a disfrutar de la naturaleza, a hacer muchas cosas. Por eso queremos dejarle una meditación para que todos podamos compartir en esta mañana y disfrutar de aquellas cosas que Dios quiere para cada uno de nosotros. Apocalipsis 21, 4 al 6. Apocalipsis 21, 4 al 6 tiene un mensaje poderoso para nosotros en esta mañana y dice así: Él secará toda lágrima y no habrá muerte jamás. Tampoco volverán a llorar ni a lamentarse, ni sentirán ningún tipo de dolor o tristeza. Porque lo que antes existía ha dejado de existir. Y el versículo 5 dice: Dios dijo desde su trono: Yo hago todo nuevo. Y también dijo: Escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Dios tiene un mensaje para nosotros hoy. El pasado ahí quedó. Él hace nueva todas las cosas. Y qué lindo cuando nos enfrentamos al primer día de un nuevo año para poder tocar esas nuevas cosas, para poder desear con más fuerza esas nuevas cosas. Y más cuando Dios en su palabra nos dice que Él hace todo nuevo. Y Él hoy quiere hacer todo nuevo en tu vida y en mi vida. Por lo tanto, me gustaría que ahí en el chat de la iglesia, de YouTube o de Facebook, tú pongas algunas de las cosas o de los buenos propósitos que quieres para este nuevo año. Todos soñamos con nuevas cosas, dejar de hacer unas, hacer otras. Y no me atrevería a mencionar algunas porque son las mismas de cada uno de nosotros cada año. Siempre creo que pensamos en lo mismo. Voy a hacer esto, voy a dejar de hacer esto. Quiero lograr estas metas, quiero ahora sí lograr esto. Sin embargo, las estadísticas dicen que muchas de ellas no llegan ni al mes de febrero. Pero hoy quiero comenzar con este hermoso mensaje de Dios para ti. Él hace todo nuevo. Y si un día comenzaste y no continuaste, si un día arrancaste y fracasaste, Él quiere que tú dejes eso ahí, porque Él quiere hacer todo nuevo. Él quiere que tú y yo logremos grandes objetivos para este nuevo año. Así que lo primero de las cuatro cosas que quiero hoy compartir contigo, basado en Apocalipsis 21, 4. Número uno, vamos a hacer un compromiso en olvidar las veces que hemos fracasado. Filipenses 3:13. Filipenses capítulo 3, versículo 13 dice: Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Hoy quiero que tú y yo meditemos en esto primero.
No solamente Dios te está diciendo, mira, yo hago nueva todas las cosas. Te está diciendo que necesitamos olvidar lo que queda atrás, el pasado, el fracaso del pasado, y extendiéndonos a un nuevo año, extendiéndonos a nuevas promesas, extendiéndonos a nuevos sueños, extendiéndonos a nuevas cosas que Dios tiene para nosotros y que nosotros también soñamos y queremos lograr. Pero para lograr estas cosas necesitamos poner a un lado ese pasado, olvidarlo, pedirle a Dios que ponga eso allí para poder extendernos a lo que está delante. Cuando tú te extiendes a algo que está delante, no es algo que posiblemente tengas de fácil acceso para ti. Es algo que tienes que muchas veces estirarte, hacer un extra, esforzarte más para lograr tocar eso, agarrar eso, para lograr el fin que quieres. Y posiblemente ese fin no esté tan a la mano. Tienes que esforzarte, extenderte a lo que está delante. Hay muchas personas que están atrapadas en el pasado. Hay muchas personas que siguen atrapadas en aquellas cosas del pasado. Si usted dice, bueno, yo quiero en este nuevo año perder un poco de peso, enseguida viene el pasado y te dice, bueno, eso lo has intentado un montón de veces, ya muchas veces lo has querido hacer, te has propuesto levantarte a tal hora, dejar de alimentarte de esta forma, hacer ejercicio. Sin embargo, cada vez que pasan 2 o 3 semanas vuelves a tu rutina normal y todo continúa igual. Por eso es que necesitamos la ayuda de Dios para poder poner ese pasado ahí y extendernos, hacer un esfuerzo a lo que está delante, a las promesas que Dios tiene para nosotros, para cada uno de nosotros, y lograr esos objetivos con nuestra familia, con nuestros hijos, con cuántas cosas, con la iglesia, con Dios. Señor, este año yo quiero leer más de tu palabra, leer algunos libros extra, quiero crecer más, quiero asistir a la iglesia regularmente. Pero el pasado viene, bueno, siempre has dicho lo mismo y siempre terminas donde mismo. Pero Dios hace nueva todas las cosas. Y Él quiere que tú y yo hoy tengamos una nueva perspectiva de este primer punto. Olvidar los fracasos, olvidar lo que está atrás y extendernos a lo que está delante. Siempre he creído que el futuro es mejor que el pasado. Siempre he creído que en el futuro, en lo que está delante, en el día de mañana, hay cosas que podemos lograr más grandes, mejores, más satisfactorias que la que hemos logrado. Y si Dios nos está diciendo en esta mañana que Él hace nueva todas las cosas, Él hoy quiere hacer nuevos para ti y para mí todos estos sueños, todas estas cosas, y lograrla. Número 2. Necesitamos abandonar nuestros rencores. Colosenses 3:13. Colosenses 3:13 dice, soportándonos los unos a los otros, perdonándonos mutuamente. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor os ha perdonado, así lo habéis de hacer vosotros también. Esto es un reto bien difícil para este nuevo año. ¿Por qué? Porque arrancar con un corazón nuevo, sin rencores, es difícil, es fuerte. Porque posiblemente hay gente que nos ha hecho daño, hay gente que ha marcado tu vida, hay gente que ha hecho cosas en tu vida las cuales día a día has querido sacar, pero has seguido almacenando ira, rencor. Y es difícil, muy difícil poder moverte hacia adelante cuando esas cosas todavía están ahí. Volvemos a Apocalipsis 21, 4 y 5. Jesús dice, yo hago nueva todas las cosas. Jesús quiere una vida nueva para ti. Jesús quiere una vida llena de proyectos, llena de satisfacción, donde el pasado solamente juegue un papel en el cual no querramos
volver ahí porque nos ha lastimado y extendernos a esa bendición que Dios tiene para nosotros. ¿Hay alguna situación entre tú y otra persona? ¿Hay alguna situación con alguien de la familia? ¿Hay alguna situación que no te deja avanzar, ser feliz? Jesús te dice hoy, necesitamos soportarnos unos a los otros y perdonarnos para poder avanzar y que esos rencores queden en el pasado y que podamos proyectarnos hacia las bendiciones que Dios tiene para nosotros y que Él pueda hacer todas las cosas nuevas en nosotros. Número 3, restaurar las relaciones. Romanos 12, 18 dice, vivid en paz, de ser posible, y en cuanto a esté de vuestra parte, con todas las personas o con todos los seres humanos. Vivir en paz. He conocido personas que muchas veces han dicho, yo estoy en paz con Dios. Pero es tan difícil estar en paz con Dios cuando no estás en paz con los seres humanos que te rodean. Y cuando eso ocurre, por más que digamos que estamos en paz con Dios, en su palabra Dios dijo claramente que no podemos amar a un Dios que no vemos cuando no estamos dispuestos a amar a alguien que comparte con nosotros todos los días, que vemos, que palpamos, que podemos abrazar, que es familia, que es amigo, que es hermano, y no estamos en paz con ellos. Dios quiere que en este año 2022 nuestras relaciones sean saludables, crezcamos en armonía, en unidad unos con otros, y que vivamos en paz con Dios, pero también en paz con nuestros hermanos. Somos diferentes, cada uno de nosotros es un mundo. Dios nos creó con una identidad y muchas veces cometemos errores y esos errores hieren a otras personas. Pero ¿por qué no sanar esas heridas? ¿Por qué no crecer en amor unos con los otros? ¿Por qué no ser diferente? Y Dios va a obrar en cada uno de nosotros esa bendición que Dios tiene y va a hacer nueva todas las cosas. Porque si hay algo que Él quiere, en lo que Él hace nuevo es restaurar las relaciones entre los seres humanos. En cuanto al matrimonio, en cuanto a los hijos, de muchas maneras, en el lugar donde trabajamos, que cuando lleguemos la atmósfera se sienta de paz, porque tú y yo seguimos a un Dios de paz, un Dios que hace nueva todas las cosas. Y hoy es día primero, el día 2 tiene que ser mejor, el día 3 mucho mejor. Porque Dios quiere hacer nuevo todo en nosotros. Número 4, Romanos 6, 5. Dice, si hemos sido injertados, si hemos sido un injerto con Cristo en su muerte, igualmente debemos ser injertados con Él en su resurrección. La muerte y resurrección de Jesús nos dio algo muy, pero muy especial. Y es un regalo para este nuevo año. Es el perdón de nuestros pecados. El perdón de nuestros pecados tiene que ver con alejarnos, tiene que ver con arrepentimiento, tiene que ver con poner aparte todas aquellas cosas que golpearon nuestra vida e hicieron que en algún momento nos alejáramos de Dios. Él quiere hacer nueva todas las cosas según Apocalipsis 21:4 y Él las hace nuevas. Pero también Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Que nosotros nos alejemos de aquello que nos aleja de Él. Y Él va a obrar en cada uno de nosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Estos son algunos compromisos que quise simplemente enumerar. Pero podíamos hablar de 6, 8, 10, 15 diferentes. El mayor de todos es Jesús. Si desde hoy día primero decidimos caminar con Jesús cada día, créanme, este año 2022
será un año lleno de victoria. Yo no sé a qué tú llamas victoria. Posiblemente llamemos victoria a un aumento de sueldo, a un auto nuevo, a comprar una casa, a lograr el trabajo de nuestros sueños. Pero caminar con Jesús cada día es una de las metas y los sueños más grandes que los que un día conocimos a Jesús queremos tener. Y este año 2022 es un año en el cual nuestra mayor meta debe ser caminar con Jesús cada día. Quiera Dios que este sea el año en el cual Jesús regrese a buscarnos. Pero también sea un año en el cual decidamos salir de nuestro confort para que otras personas conozcan a Jesús. Al Jesús que ha prometido hacer nueva todas las cosas. Y hay gente que necesita escuchar de que hay un Jesús que quiere hacer nuevas cosas para ellos y hacer toda su vida nueva. Porque hay gente que está rota. Hay gente que está destruida. Y la única forma de entender que Dios puede hacer en ellos las cosas nuevas es que ellos vean que en nosotros Dios ha hecho ya las cosas nuevas. Y ese testimonio hace que otros conozcan a Jesús y que otros decidan crecer. Quiero dejarte estas cuatro cosas para que se nos queden grabados. Número uno, olvidar nuestros fracasos pasados, poniendo el pasado y extendiéndonos a lo que está delante. Número dos, abandonar nuestros rencores, aquellas cosas que no nos dejan avanzar porque estamos ahí sumidos en eso y nos está consumiendo. Número tres, restaurar las relaciones. Dios es un Dios de relaciones y quiere que tú y yo restauremos las relaciones. Y número cuatro, apartarnos de los pecados. Porque cuando el ángel le dijo a José que su nombre iba a ser Emmanuel, era Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Y concluía, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y una de las cosas que Jesús vino fue a librarnos de ese pecado que nos ata, que nos ahoga, que nos destruye y que hoy quiere Él darnos una nueva experiencia con Cristo Jesús. Quiera Dios que este día de hoy sea un día en el cual tomemos la decisión de caminar con Él cada día, de hacer su voluntad en todas las cosas y que Él tome el control de nuestra vida. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y quiero orar por ti en este momento. Amante Padre, al enfrentarnos hoy al primer día de este nuevo año 2022, te pedimos que tu poder y tu Santo Espíritu estén con nosotros. Apocalipsis 21, 5 dice que tú haces nuevas todas las cosas. Y en este día queremos pedirte que hagas en nosotros nuevas todas las cosas. Que restaures nuestras relaciones. Que nos des la fuerza para no mirar al pasado y extendernos a lo que está delante. Para olvidar nuestros rencores y caminar contigo en fe, esperanza, amor, dándole a aquellos que necesitan tu paz. La paz que tú solamente puedes dar. Mi Dios, danos la fuerza para alejarnos de aquellas cosas que nos alejan de ti y poder caminar contigo en victoria cada día de este nuevo año. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde y que podamos disfrutar este nuevo año en la compañía de Cristo Jesús.